el Inter, pues ha habido los obispos que particularmente han dado sus protestas, ¿no? Han hablado con mucha fuerza, como el de Apachingán. Sí. Sí. Y pues el obispo de Cuernavaca, ¿no? Monseñor Castro, ha sido muy perentorio, además es el vocero de la conferencia episcopal, ¿no? Y llamó una particular marcha, ¿no? Que debería de ser en su particularidad extensiva al país, porque Morelos tiene, pues, como todo el país, índices de violencia, de desapariciones, de horror, de fosas terribles, y llamó, convocó a esta marcha que ya había hecho, ¿no? Había hecho ya, esta es la sexta marcha que hace, la hizo durante el gobierno, nos acompañó cuando el asesinato de mi hijo, después empezó a salir con el gobierno de Graco Ramírez, y ahora vuelve otra vez a convocar a esta marcha de protesta y de llamado a corregir el rumbo de la de las políticas de seguridad, ¿no? Es un llamado directamente a Cuauhtémoc Blanco, que ha sido un desastre. Por supuesto. Un gobernador. Sí, sí. Un llamado al presidente de la República, pero un llamado a los partidos políticos que no están tomando la agenda. Así es. En su Exacto. prioridad y en su fundamentalidad, ¿no? Ese es el problema. Hijo, Javier, acabas de decir algo muy importante que platicábamos Adrián y yo. ¿Qué pasa en la agenda de la oposición que no toma en cuenta como algo muy importante el tema de la violencia, de esta justicia transicional de la que tú hablas? En fin, creo que es el tema más importante para nuestro país desde mi punto de vista. ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo lees esto? Mira, yo creo que son, por un lado, el desprecio, ¿no? Es decir, ellos sí, es decir, no han hecho una autocrítica, ¿no? Es decir, sí usan a las víctimas como moneda de cambio, como piedras. Le avientan todas las víctimas que son mayores a las de los sexenios pasados de López Obrador, pero no hacen el recuento de sus propias víctimas, ¿no? Es decir, esto no es una deuda de gobierno. Los crímenes, las desapariciones, los asesinatos, las masacres, no son deudas de gobierno, son deudas de Estado. Así y entonces, es. Sí, cuando estuvo Felipe Calderón, que inició esto, él cargaba con todo eso y sigue cargándolo de alguna manera porque necesita ser juzgado. Después Peña Nieto siguió con la mina política, también hay que llamarlo a cuenta y ser juzgado. Pero Peña Nieto se volvió responsable de sus muertos y de los muertos como jefe del Estado y de los muertos de Calderón y de los del 68. Y cuando López Obrador sube al poder, se hace cargo de toda esa deuda de Estado. Sí. Más los suyos. Pero no se hace cargo de nada. No se hace cargo de nada, López Obrador, de nada. Pero cuando los partidos no hacen la autocrítica y quieren llegar al poder y no tienen esta agenda fundamental, pues van a volver a administrar el infierno y se va a volver peor, porque el asunto es estructural, es un fenómeno de Estado. No es un asunto de casos aislados y de corruptos acá y corruptos allá y de células acá y de células allá. No, es todo un componente de Estado. Por eso hablamos de justicia transicional. Hay que tratar el asunto no como casos aislados y casos de gobierno, sino como un fenómeno estructural del Estado. Mientras no entendamos eso, no vamos a ir más que a fondos más profundos del infierno. Ese es el problema, no están entendiendo, no se trata nada más de balazos o de abrazos y de maquillajes cosméticos a las instituciones, se trata de una política de Estado del tamaño de la tragedia. Así es. Me decía uno de los candidatos, no recuerdo cuál, pero me dice, porque yo lo invité, ve al monumento a donde asesinaron a mi hija, ve, y desde tu perspectiva, vamos a decir, al tomar protesta, yo voy a requerir que el que tome protesta pida perdón por todo lo que no hizo. Así es. O sea, reconoce que la regaron los de atrás y tú, y pide perdón por todos los mexicanos que nos dejamos llevar. Y ahora sí, borrón y cuéntanos, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer en esa justicia transicional que platicas?